¿Qué pensarías de guardar tu carro o no tomar el bus para reemplazarlo por una bicicleta? Probablemente te sonará complicado porque significa muchos cambios, particularmente de rutina, pero te contamos que es algo real. Es cuestión de meses para que muchos ciudadanos adopten estas nuevas rutinas en sus vidas, ya que la Municipalidad de Guatemala construye la primera gran ciclovía en la ciudad para responder a aspectos como el tráfico vehicular y otras necesidades. Este del corredor central contempla cinco aspectos, cinco fases que van desde el mapa en relieve hasta el monumento al Papa en la Avenida de las Américas. Tiene un lapso todavía más avanzado hasta la Plaza Berlín, que es un tramo de diferentes rutas y acceso para las personas. Aparte de todo, no solo contempla la línea que va a ir directa desde un lado de la Plaza Berlín hasta la zona 2 del mapa en relieve, sino también ciertas arterias que va a tener conectadas hacia las universidades del sector, centros educativos. Del Papa al Mapa es un proyecto ambicioso de la alcaldía que busca disminuir los porcentajes de contaminación en la metrópoli y brindar una oportunidad para mejorar la salud de muchas personas. Como referencia, solo en la capital circula el 50% del parque vehicular de todo el país. Dicho de otra manera, representa más de 2 millones de carros en movimiento. Ellos en su bicicleta ingresan a la ciclovía en la Plaza Berlín y van a poder llegar hasta el Monumento al Papa o dirigirse hacia diferentes áreas en la zona viva sin ningún inconveniente, por supuesto, dándole la vía al ciclista en las áreas específicas. Hay varios proyectos que están planificados, hablamos de el del Carmen, hablamos de que prácticamente el CUM, ¿verdad? El CUM y la Roosevelt, que es un sector de ciclovía que se va a implementar, la que ya está implementada en la Universidad de San Carlos. Esta, que cuando se habla del mapa al Papa, es un solo proyecto, pero contempla cinco fases, que todas las fases son importantes y se van a ir desarrollando conforme al crecimiento del proyecto. Por ejemplo, en la zona viva se cuentan con varias arterias que son entre calles, una, dos, tres, cuatro, cinco calles principales que van a estar conectadas para la Sexta Avenida, que es la Avenida de los Hospitales, para que las personas se puedan ingresar de la Avenida Reforma hacia la Sexta Avenida por las diferentes calles, Décima Calle, 13 Calle, la 14 Calle, para el área de los hoteles, para poder transitar por ese sector, la 16 Calle y la segunda calle, que es la de las Torres, para poder seguir, la de la Torre Reformador, para poder seguir sobre la Sexta Avenida. La ciudad de Guatemala no cuenta con áreas específicas para el tránsito de bicicletas junto con los automovilistas. Aún así, para muchos, este medio de transporte es parte de su forma de vida. Bueno, se me hace fácil para ir y venir a mi casa porque donde yo vivo no hay muchos buses ya en la tarde. Entonces yo trabajo hasta allá de noche, entonces eso me hace más fácil para llegar a la casa. Sin espacios para bicicletas, siempre solo los días domingos que los dan, pero de nervios de andar en bicicleta, pues tanto tiempo que he andado en bicicleta que ya no lo siento. Ando como que fuera normal, pues. Pero sí sería necesario tener un espacio para bicicletas, pues. Yo trabajo con mi bicicleta, la necesito de todos los días, ¿verdad? Esa es mi forma de transporte, pues. Gracias a Dios hasta aquí no he tenido ningún accidente. Pues he estado cerca a que me tiren en la bicicleta, pues los carros, ¿verdad? Pero de aquí hasta aquí no he tenido ningún accidente con la bicicleta. Por eso que ando todavía en ella. Por ahora, los espacios para desplazarse de esta forma están limitados a ciertos lugares esparcidos en varias zonas. Tal es el caso de la ciclovía El Carmen, que va de la calzada Aguilar Batres a la Universidad de San Carlos. Ahí, cualquiera que lo necesite y a lo largo del día puede acortar su tiempo sobre dos ruedas. Pues la ciclovía, pues yo creo que es bueno, porque nos ahorra tiempo de aquí para allá. Pienso que fue una buena idea. A diario, una cincuentena de personas usa estos vehículos livianos de forma simultánea. Previamente debieron registrarse. Por si acaso, hay unas 200 bicicletas en bodega. La MUNI pone las bicis. Este proyecto contemplaba cierta cantidad de bicicletas que se tienen en el área y cierta cantidad que hay en bodega,
para que todos los estudiantes puedan utilizarlas únicamente con la identificación. Se les proporciona un carnet, por supuesto cualquier persona que quiera utilizar la ciclovía llega, da su identificación, se le toman sus datos, se le entrega su carnet para que ya quede inscrito, para que en posteriores ocasiones no tenga que estar enseñando su identificación y únicamente su carnet. Si fuera necesario, contamos con un carrito que tiene una plataforma específica para llevar las bicicletas de un punto a otro, si es necesario, porque muchas veces la salida de la universidad es en ciertos horarios y hay más demanda hacia la Aguilar Batres que hacia la universidad. Por lo tanto, tenemos que estar trasladando las bicicletas o incrementar en un número mucho más elevado las que se encuentran en la universidad. La ciclovía se dividirá en 5 segmentos. Atravesará varias zonas importantes por su tráfico, comercio, actividades educativas y alternativas culturales. Los ciudadanos que lo requieran podrán abordar en un punto específico y dejar el vehículo en la siguiente estación. Se trata, según el vocero municipal, de beneficiar a los ciudadanos con la ayuda de la empresa privada. La mayoría de proyectos se va desarrollando en base a la demanda y solicitud de los vecinos. Nosotros también tenemos cierto apoyo privado para hacer algo público-privado, donde la municipalidad aporta la construcción, la elaboración, y ciertas empresas privadas de marcas de bicicletas aportan las bicicletas para que se puedan tener en un área y puedan ser utilizadas por los vecinos. Es la forma como nosotros hemos ido buscando el aporte de las empresas privadas para la ciudad y que a la larga beneficia a todos los guatemaltecos. A la municipalidad, por no prácticamente dirigir un gasto sobre estas bicicletas, y a los vecinos porque las obtienen sin necesidad de que la municipalidad esté gastando y se puede enfocar en otro tema ese recurso. Las etapas de la gran ciclovía se desarrollan según las necesidades. Varias empresas proporcionarán los caballos de dos ruedas, lo cual no representará un gasto para la municipalidad ni para la población. Así que ve preparando tus insumos, pero sobre todo el cambio de pensamiento para beneficiarte con esta nueva opción de transporte en la ciudad.